Para atender consultas sobre métodos de planificación, prueba de VIH y sífilis, orientación y consejería en salud sexual, los estudiantes, docentes y servidores administrativos de la Universidad Nacional de Piura disponen de un consultorio en salud sexual y reproductiva en la Facultad de Ciencias de la Salud. Eduardo Álvarez, director de intervención de la Diresa Piura, explicó la necesidad de contar con un consultorio de estas características en la UNP. El 62% de las gestantes fueron adultos jóvenes, quiere decir que son adultos cuyo rango de edad está entre los 18 y 29 años de edad. En realidad es una edad perfectamente entendible para que la gente pueda formar familia. Ese no es precisamente el detalle. El problema incurre cuando este tipo de embarazos son precisamente no deseados, o sea que fueron producto de una casualidad, por un acto sexual sin protección, sin uso de algún método anticonceptivo, y que pudiera traer como consecuencia que la gestante en este caso tenga que interrumpir de repente sus estudios, ¿verdad? O tenga que interrumpir el proyecto de vida que todos tienen. La propuesta del consultorio es una alianza entre la UNP, quien brindará el espacio físico, CESAMICA el recurso humano y la Dirección Regional de Salud será el ente coordinador entre las instituciones involucradas. Asimismo, brindar la asistencia técnica del tópico, siendo la licenciada Dilcian Cajim Hernández responsable del programa. Es una de planificación familiar que tenemos actualmente y que con el cual cuenta el consultorio, son amplia de mes, amplia de los 3 meses, los píldoras anticonceptivas, la píldora de emergencia y los condones, masculinos y femeninos.